En el marco de las celebraciones por el 200 aniversario de la Fundación de Nuevo León, la Secretaría de Cultura presenta un espectáculo que nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes ciudadanos y el camino recorrido para consolidar la soberanía y la libertad de nuestro Estado. Un soberano es la más alta autoridad de una nación, quien tiene la autoridad absoluta y cuenta con el poder para dictar leyes y decidir destinos. En las monarquías, la figura del soberano está representada por el rey. Pero en una república democrática, la soberanía vive en la voluntad colectiva y cada persona es soberana y ciudadana al mismo tiempo, porque contribuye tanto a crear la autoridad como a formar parte de esta. Hace 200 años, construimos nuestra propia constitución. Elegimos por primera vez un gobernador y un congreso. Y creamos un sistema de justicia. Así, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado comenzaron a reflejar nuestra propia identidad y responder a nuestras propias necesidades. Estos logros no fueron casuales. Se gestaron en los pensamientos y acciones de personalidades profundamente nuevoleonesas, como Fray Servando Teresa de Mier, defensor del federalismo frente a la monarquía y diputado en el Congreso Constituyente por Nuevo León. Él nos soñaba como ciudadanos soberanos y sus esfuerzos rindieron fruto. Vinieron después etapas difíciles. Hubo quienes trataron de arrebatar nuestra libertad a sangre y fuego, pero al final la voluntad para defender lo nuestro prevaleció y venció. La llegada de un nuevo siglo dispuso que esa misma voluntad fuese motor de modernización para que nuestra sociedad naciera a lo que conocemos ahora. Para mantener viva la memoria de quienes lucharon por nuestra libertad y construyeron hace 200 años el Nuevo León de hoy, presentamos un espectáculo que narra las historias que nos forjaron identidad. ¡Que lo disfruten! Thank you.
Gracias por ese aplauso y que se escuche más fuerte todavía, por favor, para este impresionante espectáculo que nos acaba de regalar el equipo comandado por el artista Xavier Pirrumont, quien esta noche se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos que haya creado la maravilla que acabamos de ver aquí proyectado en el Museo Regional El Obispado, un edificio histórico que forma parte esencial de la historia y de lo que significa Nuevo León.